buenos días, señores. Muy buenos días, señoritas, compañeros y compañeras. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y fíjense que antes de comenzar, dijera mi amigo el Tres Patines, me gustaría enseñarles, presumirles, mostrarles esta bonita pieza de la literatura que ya tengo en mis manos y que además, como verán por aquí, ya estamos leyendo. La verdad, ya lo estamos grabando y pronto lo voy a empezar a subir. Solo quería que supieran porque sé que hay un par de ávidos, vamos a llamarnos por el momento y hasta que no encontremos una mejor palabra, circuleros, varios pandilleros de este gremio de resistencia cultural que han estado pidiendo la continuación de la saga del Señor de los Anillos. Señoras y señores, niños y niñas, compañeros y compañeras, aquí está, ya lo estoy grabando y lo voy a empezar a subir en cuanto termine el de Juárez. Después tengo otro que nada más son 3 videos y luego ya lo subo. Discúlpenme mis tatuajes temporales, pero le estaba explicando a mis alumnos cómo dibujar una mano. En fin, estamos aquí para continuar con la lectura de Juárez, las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Ay, nos quedamos en la cuarta parte del libro, ¿no? La revolución, no me acuerdo cómo se llama la cuarta parte, así que mejor no voy a confiar en mis anotaciones y le voy a preguntar al libro, porque pues, ¿no? Cuarta parte, la revolución de Reforma. Nos quedamos en el capítulo 5, el empuje del Partido Rojo. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, muchas gracias por venir, te lo agradezco de corazón. Y continuemos. Capítulo 5, el empuje del Partido Rojo. No es función del gobierno catolizar o descatolizar, pero sí lo es de la revolución. Las tres eminencias de la revolución, del revolucionario, son el apostolado. Espérenme, que no he conectado el micrófono. Ahora sí. 1, 2, 3. Probando. Les decía, nos quedamos en el capítulo 5, el empuje del Partido Rojo. No es función del gobierno catolizar o descatolizar, pero sí lo es de la revolución. Las tres eminencias del revolucionario son el apostolado, la heroicidad, el martirio. En 1858 y 59, los verdaderos revolucionarios comprendieron que el pueblo no podría progresar, que la reforma no sería aceptada por las masas, mientras éstas fueran dominadas absolutamente por el clero. Los liberales católicos creen que la oposición del clero a la civilización depende de él por mezclarse en lo temporal. Los revolucionarios veían en el que el clero era una consecuencia práctica de su institución, que su tendencia a la dominación brota del dogma y que el gobierno estrictamente teocrático es lógico si se quiere satisfacer el dogma. Lo espiritual forzosamente debe gobernar a lo temporal. El jefe de la Iglesia Católica tiene el deber, emanado del dogma, de ordenar a los católicos las reglas de conducta, tanto en su pensamiento como en sus actos. Por consiguiente, la Iglesia tiene el derecho de formar la conducta política del católico, y es imposible en una nación de católicos verdaderos, sumisos a sus dogmas, pretender separar la Iglesia del Estado, establecer la libertad de cultos y sostener en sus leyes todas las disposiciones contrarias a los privilegios de la Iglesia originados, directa o indirectamente, por el dogma. Ahora, Nada importa lo mucho y lo brillante que han dicho en inmensa cantidad de volúmenes los teólogos heterodoxos, los legistas regalistas, los liberales católicos, apoyándose en las escrituras y cánones y padres de la Iglesia. La religión católica tiene de original que su revelación es continua e indefinida. Si el Papa quiere, puede anunciar un nuevo dogma todos los días. Mientras las otras religiones no pueden corregir, adicionar, modificar su revelación, porque nadie tiene derecho para ello.
Con semejante facultad de crear dogmas, puede decirse que toda afirmación de la Iglesia Católica, pudiendo ser dogmática, cuando así lo quiera el Papa, es imposible para un católico combatirla. Si hay contradicción entre los dogmas, tampoco corresponde la nulificación de la contradicción al católico. Si para él hay contradicción, no la hay o no la hubo para su jefe infalible, y tiene que obedecer o separarse de la comunidad católica. Comprendiendo bien que el dogma ha tenido por efecto el clero y toda su conducta oficial aprobada por el Papa, la lógica indicaba a los revolucionarios combatir el dogma, único modo de combatir la autoridad del clero, procurar por todos los medios posibles descatolizar a las masas populares. El primero en México que emprendió con formidable audacia este colosal trabajo fue don Ignacio Ramírez en 1845. En su periódico, Don Simplicio, o De Simplicio, la táctica de Ramírez fue atacar los privilegios del clero sin justificarse con el mismo catolicismo, sino en virtud de los derechos naturales del hombre. Al principio no atacaba de frente al dogma, pero no lo proclamó. Para ocultar su ataque, indirectamente lo combatía con rudeza. En ese tiempo, los liberales más exaltados de la República, los enemigos más audaces del centralismo y del clero, apenas se atrevían a pensar en el restablecimiento de la Constitución de 1824, mirándola como la única panacea de los males públicos. Ignacio M. Altamirano, biografía de Ignacio Ramírez, página 20. De esos exaltados era Juárez. Don Ignacio M. Altamirano llama a Ramírez el gran apóstol de la Reforma. Creo que debería llamársele uno de los grandes apóstoles de la Reforma. Don Ignacio Ramírez, si fue el primero que luchó por la Reforma, fuera del regalismo y del liberalismo católico, vigoroso con su gran conciencia de libre pensador, fue el primer libre pensador público que conocieron los mexicanos. Don Ignacio Ramírez fue el primero también que en su periódico, El Clamor Progresista, que veía la luz pública en 1857, consideró la situación como estadista, como revolucionario, como profeta, como hombre de suprema inteligencia. Decía bien, cuando con gran escándalo de los progresistas de la época, como Zarco, Olvera, León Guzmán y otros, afirmó que estaba dispuesto a sacrificar 10 veces la Constitución de 1857 con tal de alcanzar la Reforma. Ramírez tuvo la percepción clara y diáfana del porvenir. Solo por medio de la Revolución, dijo, se hará la Revolución. Inició en su periódico todo lo que quedaba por hacer y que se hizo en 1859, 60, 61 y 62, y aún después. Ramírez fue el hombre intelectual, el hombre de ciencia, el hombre desinteresado, el hombre por excelencia virtuoso del Partido Rojo. Con palabra infernal, corazón de mártir cristiano, arrojándose a los leones hambrientos del Coliseo de Roma para distraer al César omnipotente, melancólico y hastiado. Cuando Doblado capituló en Romita y Parrodi en San Pedro Tlaquepaque, los revolucionarios de Ayutla, los reformistas de 1856 y 57, cayeron en la arena del desaliento, de la desconfianza, del terror, de la vacilación. Habían entrado en la decrepitud, enseñaban la atrofia muscular, la debilidad de su espíritu, la relajación de sus energías. Habían pasado para morir dejando la semilla en el surco abierto. Otros hombres nuevos tenían que levantarse para luchar, para crear peligros y arrostrarlos, para convocar a todas las furias del tradicionalismo y combatirlas, para retar al pasado e impedir que todo él, con sus atentados, sus errores, sus vicios, sus locuras y su pasión de inmutabilidad, inundara el porvenir. Esos hombres, como era natural, debía proporcionarlos la juventud, expresión de todo progreso, y la gran cuestión debía tomar entonces un aspecto franco, terrible, intensamente nervioso y siniestramente irreconciliable. Las dos generaciones, la reaccionaria y la reformista, frente a frente, la una apoyada en la religión y confiada en las maravillas del milagro, la otra
sobrepasando con su fresca cabeza el periódico social. Ah, no, el periodo social teocrático, apoyada en las promesas solemnes de la razón y confiada en las reivindicaciones de la justicia. El duelo a muerte estaba bien pactado. De un lado, el palio sagrado del sistema divino de protección. Del otro, el estandarte sencillamente humano flotando en la aspiración indefinida de libertad, de igualdad, de creencia del hombre en el progreso por el mismo hombre. Solo en la luz, solo en el deber, solo con su fuerza. Al triunfar en la Ciudad de México el movimiento pretoriano de 11 de enero de 1859 y derogar a don Félix Zuloaga a la Constitución de 1857 y las demás leyes reformistas contrarias a los intereses del clero, la reacción había hablado con firmeza y lealtad. Su programa era el de 1830, unión íntima de la Iglesia y del Estado. La Iglesia intolerante, privilegiada como en el siglo XIX, no, como en el siglo XI, perdón, XI, opulenta como monarca asiático sobre la negra miseria social. La ciencia de rodillas ante la teología. El derecho, una gracia roñosa del despotismo. La irresponsabilidad como dogma. Los fueros como justicia. Los infortunios como garantía de salvación. La ruina fisiológica y mental del cuerpo social como programa serio de virtud y sobre este catafalco de la soberanía individual. El odio contra todo movimiento, contra la vibración del átomo de cualquier materia, contra la expansión del espíritu generador de herejía. El Estado sería el ejército, su burocracia toda militar, uniformada en ideas, en vestidos, en actos, en genuflexiones, en ceremonias, en degradación, en embrutecimiento. La agricultura, el comercio, la industria, organizados como regimientos, considerados como medios de dominación, utilizados como baterías, explotados como botín de guerra. La prensa censurada en el cuerpo de guardia y castigada con el cepo y los bancos de palos. El robo consular y proconsular como única base financiera de los privilegiados. El asesinato político, floreciente como gran institución. El asesinato por corte marcial como sanción brillante de la tiranía. La carrera militar aclamada como casta divina. El pueblo aplastado bajo una gruesa capa de héroes de barro, sudando desprecio por el género humano y ordenando que el patriotismo sea la veneración por su brutalidad. La revolución tenía que hablar también con firmeza e igual lealtad. Si la religión era el privilegio, gran manifestación de la injusticia, los regalistas debían abandonar el regalismo. El liberalismo católico, el lenguaje tierno y místico de los constituyentes de 1857. Las protestas de ortodoxia, los editoriales de periódico en forma de salmos, el arpa hebrea del Santo Rey en el preámbulo de las leyes, los golpes de pecho de cada discurso, el ruido del mea culpa alrededor de las convicciones liberales, la timidez al marchar hacia adelante, las preces místicas dando zancallidas a los ¿qué? Silogismos, los gemidos arrancados por el ayuno y el silicio en los brindis de los banquetes ofrecidos a la libertad. Este jacobinismo de sacristía, con expiaciones continuas, con sobresaltos de anacoreta, con terrores de neurasténico, con visiones de ultratumba, que caracterizaba a la generación liberal de 1857, tenía que acabar como todo lo débil, lo deforme, lo desequilibrado, cuando sonara el clarín de combate rudo entre dos generaciones, entre dos clases sociales, entre dos sistemas de tratar a la humanidad, entre dos verdades, la del cielo y la de la ciencia. La juventud de 1858 fue puntual a la cita que le daba la catástrofe. Llegó al terreno con calor, con fe, con emoción de atleta, con desprendimiento de perfume de algo inmenso, con una cólera capaz de calentar un pueblo de carneros, con una exaltación de fiebre que sueña el crimen, con el insomnio de un jugador que al despuntar la aurora juega con la última carta del último jirón de su honor frente al espectáculo de su suicidio. La Iglesia había declarado ateos y deístas a los fervientes católicos de 1857, que prosternados le habían pedido el perdón o le habían probado que la fe religiosa dictaba las nuevas leyes. La Iglesia
Había abusado de sus anatemas. Había calumniado a los piadosos como Monfort, como Montes, como La Fragua, como Juárez. Y la juventud le iba a enseñar cómo se ríen los ateos, cómo desprecian los deístas, cómo profanan los materialistas, cómo derriban imágenes los iconoclastas, cómo incendian templos los paganos, cómo arrasan los jacobinos la tradición, sin que las incandescencias de su furor aparezca la menor sombra de piedad, de arrepentimiento y de vacilación. En Michoacán, el grupo rojo era poco numeroso, pero de mucho empuje. Figuraba en él don Jesús Echaíz, poeta de ideas, preciso, revolucionario. Había traducido Le Bon Dieu de Beranger, con el nombre de Tata Dios. Y la traducción valía más que el original. Florentino Mercado, hijo, se mantenía en la escuela negativa pura volteriana, sosteniendo una sola afirmación: todo se debe negar, escribía en La Reforma, con tanta audacia como profusión. Su palabra llegaba a las masas y su actitud siempre varonil les imponía. En la prensa y en la tribuna de Michoacán había un joven de prodigioso talento, perjudicado por una excesiva modestia, don Justo Mendoza. Poseía a fondo el eclecticismo de Víctor Cousin, seductor por la elocuencia y vicioso por la lógica. Tal ecletismo es un majestuoso pastel de cátedra para reforzar el espiritualismo decidido de Descartes, de Malebranche, de Condillac. Don Justo Mendoza lo había combinado con el espiritualismo alemán, basado exclusivamente sobre la potencia de la razón pura. Había envuelto todo en el espiritualismo clásico de Platón y amarrado su bulto con lo inteligible de Main, de Virán. No sé cómo se las arreglaba con su ecletismo, pero lo mismo probaba con él la existencia de Dios que el sufragio popular, la separación de la iglesia y del Estado, la inmortalidad del alma, los derechos del hombre, la necesidad de la irrigación, la salvación de los ferrocarriles y el amparo en los negocios civiles. Fíjate desde cuándo yo sí estaba hablando de la salvación de los ferrocarriles, güey, ¿eh? O sea, aguas. 1800 estamos. Fuimos compañeros de redacción, la revista Universal. Y en la oratoria, don Justo Mendoza era un seductor. En la guerra, un soldado perfecto. En el liberalismo, un intransigente. En Michoacán y en 1858, Juan José Vaz fundó La Bandera Roja, periódico de combate destinado a las masas, las que no recibían instrucción filosófica, sino una interminable serie de anécdotas de color subido, descriptivas de la pornografía eclesiástica. La venida del Señor. En Tamaulipas, en 1859, había dos periódicos rojos, campeones decididos de las reformas más radicales que apoyaban la acción en Veracruz de don Miguel Lerdo de Tejada, a quien reconocían como jefe. Don Juan José de la Garza, gobernador del estado, encabezaba el grupo rojo de Tamaulipas, descollando entre sus miembros don Manuel Romero Rubio, don Manuel Saavedra y don Darío Balandrano. La prensa atacaba igualmente al clero que al dogma con extremado vigor y conforme al plan revolucionario francés del siglo XVIII. El grupo juvenil reformista radical de Jalisco era formidable por el gran talento de sus miembros, su decisión por la lucha, su entusiasmo por perecer con tal de dejar asegurada la cosecha para el día siguiente. En este grupo se encontraban inteligencias y energías privilegiadas como las de Orgazón, Robles Gil, Vallarta ya enrojecido, Vigil, Gómez, Villaseñor, Cruz Aedo, Rosales y Leandro Valle, que aunque nacido en la capital, militó en las filas intelectuales y militares de los jaliscienses. Vigil, desde 1858, había hecho una chispeante traducción de Las dos hermanas de la caridad de Peranger, en la que el dogma católico aparece deprimido. Antonio Rosales ya había publicado su gran poesía, ¿Quién es Dios?, inspirada por un deísmo reservado triste, místico, como el de Rousseau. Los demás eran de su gran mayoría de la escuela enciclopedista francesa del siglo XVIII, demoledores audaces, dejando a los otros la tarea de construir el edificio religioso considerado por tal escuela filosófica completamente inútil.
Todas las constituciones políticas de los estados que aparecieron en 1857 y 1858 fueron promulgadas en el nombre de Dios Todopoderoso, supremo autor del universo y legislador de las sociedades, etcétera, etcétera, con excepción de la del estado de Jalisco, que suprimió tan osada invocación, pues se limitó a poner al H Congreso Constitucional del Estado de Creta. El clero denunció a la legislatura jalisciense como contubernio de ateos resueltos a convertir a la sociedad en una mártima de crimen. Marmita de crímenes y sacrilegios. Vamos a aprovechar este break en el capítulo. No, este cambio de ideas. Como siempre, esa institución religiosa nos ha vendido que sin ellos va a haber caos, ¿no? Y se les olvida platicarte la parte en la que sin ellos no había caos, güey, ¿no? Que con esta institución llegó el pecado, la culpa, el concepto del mal, y que, pues, ahora sí que quién lo enseña, güey, ¿no? Se predica con el ejemplo, mis estimados pedófilos. Entre los fronterizos figuraban primeramente un joven militar de buen talento, mucha lectura y convicto de misión apostólica, Alberto Santa Fe. Fue espiritualista, después materialista y en sus últimos años espiritista. Hacía discursos, folletos y poesías. En 1858 y 59 empleaba la poesía como fuerza política. Conozco de sus poemas satíricas religiosas, Las bodas de Canaán, Un bolero en Palestina y Los fariseos en el templo. En estos trabajos Jesucristo aparece como un Robespierre, enemigo del papado, de los teólogos y en general de la iglesia. El evangelio casi es la constitución de 1857 y los dogmas están ridiculizados como estupideces. Don Santiago Vidaurri fue el primero que decretó la nacionalización de los bienes del clero y que la hizo efectiva en los estados que dominaron sus armas. Los fronterizos fueron los primeros que en actos marcaron su decisión de extirpar el catolicismo como una peste de carácter prodigiosamente maligno. Se presentaron en el centro del país como iconoclastas, hundiendo en estupefacción dolorosa a las fanáticas poblaciones del interior de la República. Fue un fronterizo, el general Suazua, el primero que expulsó del país a un obispo, acompañado de 26 clérigos, recomendando a don Pedro Barajas, que fue el obispo, que pasara a Texas a aprender el Evangelio. Fue un fronterizo, el general Miguel Blanco, quien primero se apoderó del tesoro particular de una virgen milagrosa. Al pasar el general Blanco en 1858 por San Juan de los Lagos para reunirse con las fuerzas de don Santo Degollado, supo que la virgen que patrocinaba la población poseía en Chiquihuites sus economías, y el general fronterizo dispuso despojarla, lo que al efecto ejecutó. Según el cura de la parroquia, don Joaquín González, la cantidad que tomó el general Blanco ascendía a 40,000 pesos. Necesitado el general Blanco de dinero para atacar la capital de la República, llamando la atención del general Miramón y facilitar a Degollado su ataque a Guadalajara, propuso en Morelia al gobernador de Michoacán, general Epitacio Huerta, que pusiese a su disposición las alhajas, vasos y todo lo que fuera de plata u oro existente en la suntuosa catedral de Morelia. Huerta aceptó el proyecto del jefe fronterizo, pero le expuso que la población de la ciudad era muy fanática, que sus soldados se habían resentido de no ser enterrados en su sagrado y de que los curas le rehusasen la administración de los sacramentos en artículo de muerte, que no tenía confianza en que pudieran ejecutar la obra, que debía escandalizar a toda la república, y que el clero de Morelia trataba de impedir insurreccionando a los habitantes. Blanco contestó que sin esto consistía la dificultad, estaba vencida, porque sus fronterizos eran capaces de arrasar todas las iglesias de la república, en lo que experimentarían esta especial satisfacción. Esta escena me fue relatada personalmente por el general Blanco. Huerta dictó la orden a su jefe de policía, coronel don Porfirio García de León, hombre resuelto y tan iconoclasta como los fronterizos. El clero se opuso, amenazó a Huerta, excitó a la población.
ofreció algunos cataclismos, aseguró que la divinidad no consentiría en el sacrilegio. No consentiría en el sacrilegio. Huerta cuarteló a sus soldados. Los fronterizos formaron patrullas, rodearon la catedral, establecieron diversas guardias, penetraron en el templo y durante 5 días estuvieron registrando, removiendo y destruyendo y cargando con todos los ricos despojos, avaluados en 500,000 pesos. ¡Qué bueno, la neta, güey! La población de Morelia quedó atónita al principio de la sacrilegio operación, esperando algunos fenómenos milagrosos suficientes para destruir a los culpables y a sus cenizas. Pero el cielo permaneció sereno, la tierra firme, el templo en pie, el sol encendido, los árboles verdes, las aguas tranquilas, y el clero, en ridículo por haber ofrecido un programa vestuviano y nada haber ocurrido de importante. Pues, ¿qué iba a ocurrir, güey? Si esta tierra de Tlaloc y de Tonatiuh, güey, ¿qué vergas va a venir a rifar un dios que tiene la cara blanca? No mamen. Discúlpenme que me ponga vulgar y violento, pero, Dios mío. Es como, fíjate, el otro día vinieron unos testículos de Jehová. Y la verdad se me hace súper de mala gana, educación. Que no les abra la puerta a la raza, güey. O sea, déjenlos, güey. Están haciendo un esfuerzo por tratar de ayudar al mundo desde su trinchera, güey. Y yo, la verdad, siempre me doy el 5 minutos de hacerlos enojar, güey. O de discutir con ellos, ¿no? Y lo que siempre les digo, primero que nada, es que estoy de acuerdo y que es muy válida su forma de pensar y de creer. Pero que si no les molesta la forma en la que se convirtió a sus ancestros. Porque además, irónicamente, güey, no sé si se han dado cuenta, pero siempre que vienen los testículos de Jehová a sus colonias, viene un cara pálida, güey, con sombrerito, lentes, ya sabes, todo el pedo, acompañado de una o dos señoras, con vestidito largo, todos de piel clara, y los demás, güey, son como yo o más oscuros. Entonces yo eso es lo que les pregunto, que güey, ¿no te molesta que tus ancestros, que si son tus ancestros, pues esta puta religión haya venido en base de la violencia y la violación y bla, 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 bla? Y siempre se quedan así como que, ¿cómo? ¿No es cierto? Güey, ¿cómo piensas que convirtieron a los indígenas a tu religión, no? Y pues va como un poquito con esto, güey. O sea, ¿cómo siempre nos han dicho que Dios castiga, no? Y han vendido esa religión en base al miedo, güey, cuando en realidad, pues, piénsalo, güey. ¿Por qué te querrían tener tonto y aterrorizado? Tú nada más piénsalo, no me hagas caso, güey. O sea, no me creas, tú nada más piénsalo. ¿Por qué a alguien le convendría tenerte a ti, ser humano, tonto, sin información y cagándote de miedo? Tú nada más pregúntalo, güey. Y si no sabes, haz el experimento social, güey. Trauma a alguien. Haz lo que se cague de miedo, que sea un idiota y que no sepa nada, y vas a ver cómo depende de ti. En fin. La lección fronteriza fue inmediatamente aprendida. Los soldados de Michoacán, al penetrar en la Ciudad de México, cuando la atacó Blanco, intentaron surtirse de buenos efectos en la primera iglesia que encontraron. El atentado de Blanco formó escuela especialmente en las guerrillas liberales, las que buscaban hacerse de recursos de preferencia en las iglesias, una de cal por las que van de arena o GTs. En el ejército fronterizo existía el grupo más fuerte de incrédulos: Vidarrui, Sauza, Arramberri, Zaragoza, Blanco. Eran radicales hasta considerar necesaria la expulsión del país del clero en masa. Lo mismo eran los jefes subalternos: Escobedo, Quiroga, Naranjo, Treviño, y podía afirmarse que también los soldados. En el estado de Zacatecas, era gobernador del estado el comandante general, un joven de gran talento, de mucha lectura variada, de gran verba, elocuente, insinuante, materialista, audaz, hasta lo imposible, y se llamaba Barbitas. Don Jesús González Ortega. Respecto a este insigne personaje del Partido Rojo, dice el escritor conservador, don Alejandro Villaseñor, las declaraciones del discurso de este general le valieron el sobrenombre del Diablo Predicador, y los sucesos de Zacatecas dieron materia para que el entonces abogado y hoy coronel, don Remigio Tobar, escribiera un opúsculo titulado Excesos en la Demagogia, a Villaseñor, Estudios Históricos, en el que lo relata fielmente. Entre la juventud escarlata que seguía González Ortega y le secundaba con la espada y la pluma,
y la palabra. Los más distinguidos eran don Manuel Ausa, ese güey es mi tío, y don Jesús Lalane. Mucho antes que Juárez hubiera cedido a la presión que le hacía el Partido Rojo para expedir las leyes de reforma, ya González Ortega, inmediatamente después de Vidaurri, y sin que uno ni otro lo hubiesen solicitado, la autorización de Juárez decretó la nacionalización de los bienes del clero, dispuso de los valores de las iglesias, entre ellos una gran pila bautismal de plata maciza, disolvió la comunidad de frailes guadalupanos, poco después que Huerta, el gobernador de Michoacán, había disuelto y expulsado a los padres paulinos de Pátzcuaro y Morelia. González Ortega fue el primero que prohibió las procesiones religiosas. Por último, el general González Ortega promulgó la ley del matrimonio civil antes que el gobierno de Veracruz. El general González Ortega expidió su ley de matrimonio civil en Zacatecas el 14 de julio de 1859 y el gobierno de Veracruz la expidió en julio de 1859. O sea, sí, ganó Zacatecas por un mes. El general González Ortega, yendo más allá del programa humano, justiciero y reformista, procedió a atacar al clero sin misericordia, exagerando el triste derecho o la necesidad inminente de represalias. Su decreto el 16 de junio de 1859, anterior a las leyes de reforma expedidas por Juárez, es enteramente de la escuela terrorista de Marat. En lo relativo al clero decía, artículo 2, sufrirán igual pena, la de muerte, los eclesiásticos que ante uno más testigos exijan retractación del juramento de la Constitución de 1857, o se presten voluntariamente a recibirlo. Los que se nieguen a administrar los sacramentos con motivo de dicho juramento o de la observación de la ley del 25 de junio de 1856 sobre desamortización de fincas civiles y eclesiásticas, y los que de palabra o por escrito propaguen máximas o doctrinas que tiendan a la destrucción de la forma de gobierno o la desobediencia a las leyes y autoridades legítimas. Se comprenden en el final de la anterior disposición los sermones, las cartas pastorales y cualesquiera otros documentos subversivos de la orden que se lean en los templos, sin que ninguno de los casos que se refiere a esta ley pueda servir de excusa a los mencionados eclesiásticos, la orden de sus prelados superiores. Hechos lamentables venían ya a probar que no en vano se había abusado escandalosamente del nombre y de los intereses de la religión, pues en vez de servir nombre tan respetable de remora al torrente revolucionario, este se desbordaba atacando sin rebosto cosas que hasta entonces habían sido altamente veneradas por el pueblo mexicano. Los diarios conservadores referían en tono plañidero las profanaciones de los templos, la mutilación de las imágenes, la persecución de los sacerdotes. José María Vigil, México a través de los siglos, tomo 5. Lo que yo me pregunto es, si ya habíamos llegado a este punto tan bonito como sociedad mexicana, ¿cómo los dejaron regresar, güey? O sea, es un cáncer para México, seamos honestos. No es una cuestión personal ni ideológica, güey. Está bien que tengas una creencia en algo superior a ti porque te sientes chiquito, güey. Y es una forma de pensar muy caucásica, pero está bien, güey. Está bien si te sientes pequeño y necesitas algo más, güey. Está bien, no pasa nada. Lo que no está bien es toda la institución religiosa causante de tanto dolor y de tanto... Pues sí, güey, retraso cultural, güey, en el mundo, cabrón. Entonces, ¿no? Ya saben que es un tema que me caga, ¿para qué me dan cuerda? Dijera mi presidente. Desde enero de 1859, el puerto de Veracruz, a pesar de Juárez, era el foco más brillante del Partido Rojo Reformista, basado en la credulidad demoledora de las enciclopedias del siglo XVIII. Había 4 periódicos incendiarios: El Progreso, La Reforma, El Guillermo Tell y Le Trait d'Union. En ellos escribían Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, recientemente enrojecido, Guillermo Prieto, igualmente enrojecido, Francisco Hernández y Hernández, Joaquín Villalobos, Juan José Vaz y otros menos importantes. Enviaban a los citados periódicos correspondencias de la capital, no firmadas, y de otros puntos de la República: Joaquín Alcalde, Vicente Riva Palacio, José Rivera y Río, Ignacio Romero Vargas e Ignacio M. Altamirano, que escribía en la prensa del sur con Condes de la Torre
y otros rojos de menor calibre. Le Traité d'Union estaba redactado por franceses jacobinos, modelo 1793 como don Renato Masón y don Alfredo Bablot. Se hallaba también en el puerto y escribía irregularmente en estilo marat el licenciado don Blas José Gutiérrez Flores a la Torre. En 1859, la masonería no era lo que es actualmente, una oficina de baratijas de ex sociedad secreta, con menos influencia política que la del Club T. ¿Cómo sabe él que en el 2023 la masonería es una oficina de baratijas? No vengan por mí porque tengo el machete en la puerta, ¿eh? En 1859, la masonería era la gran fuerza electoral, conspiratoria, revolucionaria del Partido Liberal. Su influencia era ardientemente solicitada. Su apoyo era la seguridad del éxito de un hombre público. Su poder era temido. Sus decisiones acatadas respetuosamente por sus miembros. Su organización daba disciplina a los liberales. Era un gran centro de acción. Si era masón, mi compa o no, güey. Revolución, coordinación y expansión. Con muy contadas excepciones. Todos los rojos eran masones. Era la gran masa de masones, se encontraban casi todos los adjudicatarios de los bienes del clero, conforme a la ley del 25 de junio de 1856, que deseaban la expedición de la ley de la nacionalización cuanto antes. La masonería representaba una gran cosa, los grandes intereses económicos que creaba la reforma. El centro principal masónico se hallaba en la gran Ciudad de México y correspondía con todos los del país, el grande hombre de la masonería, por la que fue apoyado hasta su muerte en sus grandes proyectos políticos. No fue Juárez, sino don Miguel Lerdo de Tejada, su rival, el hombre de más influencia en la masonería en 1858 y 59, era don José María del Río, de grandes tamaños como revolucionario reformista, de actividad sorprendente y amigo íntimo de don Miguel Lerdo de Tejada. Con todo respeto, la neta, lo que sea de cada quien, pero eso de pertenecer a un club y ponerse uniformes es de niñas. El Partido Rojo en 1859 no se hallaba compacto, aunque todas sus facciones tenían el mismo programa. La reforma hasta su último límite, con descatolización del país y reducción del clero a un súbdito sin ningún derecho, eternamente castigado por sus crímenes e indigno de gozar las libertades comunes de las demás instituciones religiosas creadas por la libertad de culto. Cadena de oración para que regrese ese tipo de pensamiento a México. Al mundo, al mundo, al mundo. Cadena de oración, vamos, denme su mano, por favor. Entrelacemos nuestros dedos. Vamos a leerlo otra vez. En 1859, el Partido Rojo no se hallaba compacto, aunque todas sus facciones tenían el mismo programa. La reforma hasta su último límite, con descatolización del país y reducción del clero a un súbdito sin ningún derecho, eternamente castigado por sus crímenes e indigno de gozar de las libertades comunes a las demás instituciones religiosas creadas por la libertad de culto. Los rojos masones de la Ciudad de México, los de Tamaulipas y los de Veracruz, reconocían como jefe a don Miguel Lerdo de Tejada. Los rojos fronterizos conocían por jefe a Vidaurri, antes de la escisión, que para siempre los dividió. Después de ello, unos continuaron reconociendo a Vidaurri, y la mayoría a González Ortega. Los rojos de Jalisco veían en Nogazón a su jefe, y los de Michoacán se inclinaban a González Ortega. Nuevo grupo del Partido Rojo durante la Guerra de Reforma, que aclamase a Juárez como su jefe, y que reconociera en él las cualidades que deben adornar a un gran reformador. Ya me voy a calmar, pero está muy cagado, muy chistoso que el libro se llame Juárez y las leyes de reforma y hablemos como que de todos menos de Juárez, ¿no? Creo que es un poco el objetivo de Bulnes para indicarnos que, pues, ¿no? Juárez es nada más un título. Ah, la 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 la. Siempre amanezco de buenas, pero neta, y sí exageré, güey. Ojalá y su día sea igual de bello. El Partido Rojo, ya formado en 1859, no emanó de las enseñanzas y ejemplos de los viejos liberales. Lo formó la juventud, por un irresistible vuelo de inspiración y de esperanza en el gran porvenir de su país.
Exceptuando a Ramírez, muy poco o nada debió la Juventud Roja de 1859 a los moderados y progresistas de ese tiempo. Más bien, estos debieron aquella la transformación de sus ideas y el adelanto de sus convicciones. La Juventud Roja de 1859 fue discípula apasionada de los filósofos, de los humanistas, de los revolucionarios, de los jacobinos franceses de 1793. Verificó su evolución mental fuera del territorio intelectual mexicano. Ese partido rojo nada debió a Juárez, porque Juárez, como lo veremos más adelante, jamás fue rojo. Los principales miembros del Partido Rojo eran todos jóvenes, y fueron Juan José de la Garza, Manuel Romero Rubio, Manuel Saavedra, Darío Valendrano, Justo Mendoza, Florentino Mercado Hijo, Nicolás Régules, Santiago Tapia, Jesús González Ortega, Jesús Lalanne, Miguel Ausa, ese güey es mi tío, José María Vigil, Emeterio Robles Gil, Miguel Cruz Aedo, Urbano Gómez, Jesús Echaíz, Leandro Valle, Porfirio Díaz, ¿hoy? ¿Porfirio Díaz, güey? A menos que fuera otro Porfirio Díaz, pero no creo, carnal. Rojo, Juventud Roja, wow. Pedro Gazón, Epitacio Huerta, Cristóbal Salinas, Manuel Pueblita, José María Arteaga, Ignacio Zaragoza, Esteban Coronado, Antonio Rosales, Juan Suazua, Silvestre Arramberri, Miguel Blanco, Pedro Hinojosa, Mariano Escobedo, Francisco Hernández y Hernández, Joaquín Villalobos, Joaquín Alcalde, José Rivera y Río, Ignacio Romero Vargas, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, José Condes de la Torre, Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo, Julián Quiroga, Renato Mazón, Alfredo Balbot. Imagínate, güey, un día irte a inscribir a un partido político y que pasen los años y termine siendo una escuela primaria, güey. Estaría con madre, carnal. Don Ignacio Ramírez y don José María del Río eran rojos antes de 1859. Ocampo fue deísta sin ser rojo, probablemente por el cariño que tenía por Juárez y por el odio que profesaba don Miguel Lerdo de Tejada, don Ignacio Luis Vallarta, don Francisco Zarco, don Juan José Vaz, don José Antonio Gamboa, don Guillermo Prieto y otros hombres prominentes de 1857, fueron no maestros, sino aprovechados discípulos de la Juventud Roja. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí como profesor me pasa, y siempre se lo digo a las mamás, y las mamás no me creen, güey. Yo aprendo más de los chavos que lo que les puedo enseñar. Claro, no todos los trabajadores de la educación pensamos así. El Partido Rojo, obrando de un modo anárquico y sin contar para nada con Juárez, decretó y ejecutó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la exclaustración de los frailes, la libertad religiosa, el matrimonio civil, y en vez de decretar la separación de la Iglesia y el Estado, tanto por espíritu de represalia como por convicción política, se excedió en la reforma liberal hasta la persecución, y decretó prácticamente la muerte de la iglesia por el Estado, como lo prueba el decreto del 16 de junio de 1859, promulgado por el gobernador de Zacatecas, general don Jesús González Ortega. Ese Partido Rojo siempre calificó a Juárez de hombre sin acción, de apatizador de la revolución y de verdadero estorbo. Y aquí le vamos a dejar, porque el capítulo 5 de la cuarta parte sí está largo, la neta. Y me voy a extender mucho, y la verdad ya no me va a dar tiempo en mis actividades del día. Ya nos estamos acercando a la parte, pues, estamos en la Guerra de Reforma. La verdad, tengo que ser bien honesto, no sé mucho de la Guerra de Reforma. Todavía nos queda una quinta parte de las conclusiones. Creo que esa va a ser la más interesante, porque me ha estado gustando mucho, la verdad, cómo nos está presentando el libro mi amigo Francisco Bulnes. De hecho, ahorita que hablaba, o en este capítulo que hablaba un poco como del... Verga, se me fue la idea, güey. De este tema de la religión, ¿no? Y de la separación de la Iglesia y del Estado. ¡Ay! Como... Hasta se prendió la trudy, mira. Ya. Como al principio el libro hablaba de cuando el Papa, ¿no?, impuso a los reyes católicos
esta parte de que tenían ellos que seguir, pues lo que este culero dijera, ¿no? Que la ley católica era más importante que la ley estatal. Y sí hay, hasta la fecha, y lo podemos analizar, discutir, o ustedes pueden hacer su tarea, güey. Sí hay hasta la fecha como que este grupo humano, ¿no? Vamos a decirle, sí, para no faltarle el respeto a nadie, para no faltarle el respeto a ningún pendejo. Hay como un grupo de personas que cree como que hay una humanidad universal y que puede haber una serie de reglas que nos engloben a todos dentro de esta pendejada. O bueno, dentro de esta corriente de pensamiento. Ya se ha intentado muchas veces y se ha demostrado que no es posible. Una de ellas es el esperanto, es un idioma, búsquenlo. Y chequen por qué no funcionó. Y saquen sus propias conclusiones del por qué carajos no puede funcionar una humanidad universal, güey. Pero siempre se ha impulsado, y eso es como que lo que impulsa esta religión del güey crucificado, que todos tienen que seguir una serie de reglas, independientemente de dónde naciste, de tu cuestión social, económica, güey, ¿no? Y la neta, esas reglas son más fáciles para unos que para otros, güey. Porque a huevo el no robarás está con madre cuando tienes feria, güey. Pero cuando no tienes dinero y no tienes chamba y tienes tres chamacos, a ver, güey, tener que decidir entre tu tranquilidad espiritual o darle de comer a tus hijos nunca debería de ser una opción, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, no podemos tener nosotros esta parte como de reglas universales de la humanidad, güey. Ahora, no estoy diciendo que robar sea bueno, güey. Pero estoy diciendo que no puedes tener una serie de reglas tan recalcitrantes que te hagan a ti, persona, a ti, fiel, a ti, creyente, tener que cuestionar tu vida, güey, por salvar tu espiritualidad. Cuando ninguna otra, güey, de las religiones lo hace. Al final, si lo piensas, a mí la única forma que puedo tener para entender esta palabra de Dios es parecida a la naturaleza, güey. No, la naturaleza no es buena ni mala, la naturaleza es. La naturaleza no es cruel cuando un antílope abandona a su hijo porque no puede correr, güey. O sea, no es cruel, no es que la mamá sea culera. O sea, es que el antílope no puede correr y si no puede correr se los van a comer a los dos. Y al final la hembra puede tener más bebés. Y el bebé acaba de nacer, tiene un día en el mundo, no se está perdiendo de nada. Pero claro, es tu corazón de pollo todo idiota que te hace pensar, güey, que la naturaleza es mala y es cruel. Y es lo mismo que te hace pensar, güey, que hay un pendejo arriba, abajo, a la izquierda, a tu derecha, en todos lados, viéndote, nada más viendo qué haces, güey. Sí lo hay. Se llama Big Brother, güey. Y lo traes en el puto celular. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.